Pues ha llegado el momento, ha llegado el momento de estar aquí en CIR Plus. Estamos en la tarde del viernes y poco a poco se va viendo el ambiente que presenta este espacio en el 2015. Yo creo que ya los nervios más calmados por parte de la concejala de Industria y Comercio, que junto pues a la agente de desarrollo local han sido las que han cargado con el mayor peso de esta edición, al igual que la pasada. Sonia, vamos a ver, bueno, pues cómo están siendo estos primeros momentos de la tarde y cómo ha sido esta mañana, porque esta mañana también han estado todos los colegios, han pasado por el centro cultural y por esta nave, ¿no? Sí, lo cierto es que llevamos una semana muy activa. Empezamos con los colegios a través de las visitas del Ecobús y ahora ya dedicado al público en general, ya estamos en los talleres de CIR Plus para todas las edades. Infantiles, de mediana edad, de todos los sectores, porque tenemos culinario, tenemos manualidades, tenemos textil, reciclaje de asientos, de muebles, de cartón, bueno, hay una inmensa variedad. Ya están también el mercado artesano funcionando, al igual que las atracciones sostenibles, que están llenas de niños montados en los cars ecológicos y el castillo hinchable. Aquí, como podéis ver, hay bastante público. Es una satisfacción después de que se le pone tanta ilusión y tanto trabajo en organizar este tipo de actividades que tenga repercusión en nuestros ciudadanos, ¿no? En nuestra población. Hay cosas tan sorprendentes y ha sido lo primero que hemos visto, lo primero diríamos que nos has enseñado, que ha sido pues ese chupito de aloe vera. Es increíble, ¿eh? Lo del aloe vera. Contamos, bueno, esta mañana ya estuvo Joaquín, representante de... Es un científico de la empresa Veracetis y nos va a dar a conocer a todos aquellos que nos acerquemos las ventajas y grandes propiedades que tiene la aloe vera. Podemos pasar a degustar jugo de aloe vera y nos contará todas sus maravillosas propiedades. Bueno, pues dentro de un ratito ya empezarán a llegar también padres, llegarán pues los padres que poquito a poco van dejando de trabajar en la jornada con sus hijos y se irá poblando aún más esta nave. De todas formas, hay tres espacios distintos aquí en la nave, en el centro cultural y también en la prolongación del parque. En la prolongación del parque, ¿qué es lo que se puede ver? Como comentaba antes, en el descampado que solemos llamar, encontramos el mercado artesanal y las atracciones sostenibles. Aquí tenemos los talleres y esta mañana tuvimos la jornada técnica en la que ha estado todas las charlas y experiencias emprendedoras con un público muy agradecido. Pues Sonia, muchísimas gracias. Vamos a hacer, vamos a dar una vuelta, un recorrido por aquí, por la nave y vamos a ir hablando con cada uno de los protagonistas esta tarde en los distintos talleres. Vale, muchas gracias por estar aquí y haceros eco de esta maravillosa idea. Seguimos en este recorrido, vamos a irnos a este stand, un stand donde está la empresa, aquí lo pueden ver, Veracetis. Y está a cargo de este stand el investigador Joaquín Barba, que bueno, nos ha sorprendido con estos chupitos de aloe vera, unos chupitos de aloe vera que para nosotros son nuevos, pero que ellos llevan trabajando muchísimo tiempo en ello. Nos decías que desde el 2005, prácticamente desde que estabas en la universidad, fue cuando bueno, empezasteis con esta iniciativa, ¿no? Sí, la empresa empezó alrededor del 2005, como dices, estaba yo estudiando y acababa de empezar y bueno, la empresa pues empezó poquito a poquito a partir de unos investigadores de la universidad que tuvieron la idea pues de bueno, ya que tienen los conocimientos sobre la planta y sus propiedades, pues por qué no explotarla. La aloe vera estaba empezando a crecer, sobre todo en el mundo cosmético y bueno, vamos para seguir investigando a ver si pueden incluir en otros usos, como has visto. A otros usos han dado, porque tenemos prueba de ello con los jugos de aloe que has probado hace un ratito. Oye, Joaquín, hay una cosa, la aloe vera siempre más o menos se relaciona, lo hablábamos antes, con la cosmética. Sí. Lo sorprendente es, bueno, que ya se lleven a cabo pues este tipo de productos, ¿no?, que estáis vosotros poniendo en el mercado. Sí, durante toda la asistencia milenaria que tiene aloe, básicamente su uso ha sido cosmético, pero...
siempre hay que darle la vuelta a las cosas, no dejarse con lo típico, con lo común, sino si quieres emprender, como se trata el espacio CIR Plus, y dar cosas nuevas, hay que mejorar. Y desde hace unos años, no sé cuántos exactamente, 5, 6, 7, 8 años, está creciendo muchísimo el consumo de aloe como jugo. Se está buscando también otro tipo de consumo, pero de momento ahí vamos, con los jugos vamos mejorando. Empezamos con un jugo normal, que es el que se extrae básicamente de la planta directamente, y Veracitix innova con nuevos sabores para abastecer a clientes que tiene y al consumidor. Este jugo no es solo para tomarlo por tomarlo, sino que también parece que ofrece unas cualidades a nuestro organismo, ¿no? Sí, el consumo de aloe vera como jugo tiene una serie de propiedades que se iban viendo hace tiempo y se sigue investigando en ello. Algunas de las que tiene propiedades, sobre todo, son antiinflamatorias, para problemas intestinales, de estómago, que a largo plazo, consumiéndolo en un periodo considerable, pues va mejorando si estás, por ejemplo, tú usas el Almas, pues para mejorar esos problemas estomacales el aloe lo facilita, la gastritis, gastroenteritis, todo eso mejora. Estábamos diciendo que el aloe vera se conocía ya en otros terrenos, en otros productos que también están en el mercado, que han estado funcionando. Aquí en España, Joaquín, ¿cómo está la situación de todo lo que se deriva de la aloe vera con respecto a otros países? O sea, ¿hay otros países donde se trabaja ya desde hace años también la producción de la aloe vera? Sí, mira, en España somos ahora mismo una de las potencias por tema de clima y de situación, somos una de las potencias europeas, debido a que Italia y Grecia, de momento, que son los dos países que podrían hacernos cierta competencia, como que aún no están arrancando. En España, en los últimos años, está creciendo muchísimo las hectáreas de cultivo. Estamos pasando de tener muy poquitas hectáreas a tener ya grandes plantaciones. Y bueno, en otros países, estamos intentando aprender otros países como son México y Estados Unidos, que debido también a su clima, al sur, pues llevan años de ventaja en ese terreno. Oye, ¿hay incluso sustitución de cultivos tradicionales para plantación de aloe vera? ¿Esto está ocurriendo en nuestro país? Sí, aquí en España, sobre todo en la zona de Andalucía, se está intentando cambiar un poco los cultivos, o al menos alternando. O sea, pasar del consumo, por ejemplo, de fresas en Huelva, meter un poco más de consumo de aloe, abandonando, no llegando a abandonar, pero sí alternando y dejando como menor producción olivares, y incluyendo el aloe en esas hectáreas de cultivo. Además del jugo, ¿qué otras cosas hacéis? Fundamentalmente es el jugo. Mediante investigación, y eso estamos todavía en ello, que la investigación siempre va despacio, estamos intentando aprovechar cualquier parte del aloe. Es decir, yo siempre digo que quiero que el aloe sea como el cerdo, que se aproveche hasta los andares. De momento vamos despacio, pero vamos, estamos en ello. Muy bien, pues Joaquín, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, que tengas una feliz estancia aquí en Cabeza del Buey. Sí, yo siempre, ya es la segunda vez que vengo y yo súper agradecido de venir, y si se puede venir más veces, yo encantado. Estupendo, gracias. Aloe vera, en este caso del jugo del aloe vera, nos venimos a un stand curiosísimo. Vamos a ir viendo parte por parte porque tienen algunos artilugios, desde luego, dignos de conocer y de ver funcionar. Estamos en el stand de Atutiplan con Fernando García Gil. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo surge a vosotros esta idea también de reciclar, porque vosotros recicláis más que nada para las actividades que lleváis a cabo, por ejemplo, para el teatro. En lugar de gastaros dinero en productos nuevos, bueno, pues los vais reciclando, sale más económico y de paso, pues estáis también colaborando de alguna manera y ayudando a la naturaleza, ¿no? Así es, bueno, aquí ahora en la mesa que vais a ver, vais a encontrar, bueno, un saloncito que nosotros hicimos para una de las obras de teatro que tuvimos, y se hizo con material reciclado. Y dentro del teatro siempre vamos a intentar seguir manteniendo esa misma línea, ya que bueno, aparte de abaratar los costes, bueno, pues entra un poco dentro de nuestra filosofía de,
de empresa y de nuestra forma de ser. Además de lo que nos has hablado, en este caso, bueno, pues de ese tresillo, esos sillones que vamos a ver, tenéis cosas muy originales. ¿Qué estáis? De vez en cuando dedicáis tiempo, me imagino, pues a preparar un poquito, ¿no?, de reciclado. Bueno, esto surgió básicamente para esta edición del CIRPLUS, bueno, pues colaborando con el ayuntamiento, con Sonia y con Pepi, bueno, pues salió la idea de, bueno, ya que vamos a hacer una serie de talleres, pues de exponer algunas de las cosas que luego vamos a realizar en los talleres. Por ejemplo, mañana por la tarde vamos a hacer tres talleres basados en los elementos que tenemos aquí. Uno va a ser una lámpara colgante hecha con cuerda, otro una taza a partir de una botella de vino o de refresco, y lo último, la famosa máquina dobla camisetas, que todo eso a partir de mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 8, se van a llevar a cabo esos talleres aquí en la nave. Bueno, pues antes de hablar de otras actividades, vamos a ver si te parece el funcionamiento del dobla camisetas, sí, que como podemos ver es sencillísimo, pero súper original. Vamos a ver a José Vicente actuar con este dobla camisetas. Vale, primero doblamos un poquito las mangas y simplemente... ¿Vale? Ahí la tendríamos. ¿Vale? Bueno, ¿y esto cuántas veces lo haces tú al día en casa? Esto ninguna. Esto para los hombres nos viene muy bien porque la mayoría no sabemos doblarla, así que está muy bien el invento. Bueno, pues es un invento, como veis, muy original. Es simplemente un cartón, unos cortes, y podemos ver pues en qué estado de doblez queda la camiseta. Fernando, vamos a ver pues algunas cositas más. Por ejemplo, aquí tenemos un zapatero. Vamos a venirnos por aquí, sí, para no... O sea, nada de lo que hay aquí, digamos, que lo hemos inventado nosotros, sino que todo está inventado. Simplemente, bueno, pues hemos cogido esas ideas o las hemos adaptado y las estamos mostrando aquí. Son cosas que son muy sencillas, que se pueden hacer, las puede hacer todo el mundo con cualquier material que tenga en casa. Por ejemplo, esto con un simple palé viene muy bien para encajar los zapatos de zapatero. Es muy sencillo. Luego con tapones de vino hicimos un salvamantel y un posavasos. Con lata se puede hacer un cenicero, luego pues con palo, cartón, obsequios de boda, un altavoz que además está comprobado y que funciona estupendamente con los dos vasos y el tubo grande de cartón, de papel. Luego esto es más decorativo, también un ambientador que se hace pues simplemente con las cáscaras de naranja y se dejan secar y mantienen el olor. Luego esto es un cuenco hecho con virutas de papel, de colores y con cola. Tenemos dos tipos, un tendedero de ropa que es muy sencillo, con un paraguas roto le ponemos unas pinzas, un accesorio para las perchas que, si os fijáis allí arriba, se hace con una chapa de refresco. Tenemos el lapicero con los antiguos disquetes del ordenador, una percha muy sencilla con una tabla y tenedores o cucharas o cuchillos que ya no usemos, los títeres, que la verdad están gustando mucho a la gente, que tienen mucho trabajo y que, bueno, la verdad que son muy vistosos y muy útiles tanto para nuestras actividades que los usamos, bueno, pues en casa quien tenga niños. Luego un cierrabolsas, que también es muy sencillo, metiendo la bolsa por la botella y poniéndole el tapón, pues bueno, es muy útil en casa. Con una botella de plástico hemos hecho un recogedor. Con una caja hemos metido dentro un fleso que hace una lámpara de noche. Y por último tenemos estas dos cosas, que son una papelera hecha con cartón de huevo, el salón de... bueno, la lámpara colgante, que está hecha con cuerda de cáñamo, que de esa vamos a hacer el taller mañana, el saloncito del que ya hemos hablado. Y esto es un útil que es muy sencillo, que poniendo una bolsa de basura al cepillo, mediante la electricidad que se crea, pues recoge muy bien los pelos. Vaya.
Pues mira, todas las cosas que hemos aprendido en un solo stand, ¿eh? Qué cantidad de cosas tienen y todas útiles, ¿eh? Todas prácticas, tanto en la casa como para, bueno, pues para la animación, como podemos comprobar, o incluso, bueno, pues para la limpieza. Tenemos ahí el tresillo también que ellos han fabricado para el teatro. Y bueno, esto es el reciclado en sí y la imaginación, ¿eh? La imaginación que hay que echarle para poder hacer pues toda esta serie de utensilios. Dejamos ahora el stand atrás porque nos decías que vais a hacer mañana un taller. Sí. Háblanos de él. Bueno, esto es una muestra de varias cosas. Vamos a hacer mañana varias cosas que tenemos aquí. Como ya hemos dicho, la máquina dobla camiseta, la taza a partir de las botellas de vino y las lámparas colgantes. Eso a partir de mañana a las 6 de la tarde. Aparte de eso, bueno, pues seguimos haciendo cosas, hemos estado haciendo bastantes cosas dentro del espacio CIRPLUS. Esta mañana hemos estado haciendo talleres mediante material reciclado, fomentando la creatividad, el pensamiento lateral, un poco la imaginación, con alumnos de los dos colegios de Cabeza del Buey, y ha habido aproximadamente pues casi 200 niños han podido venir esta mañana en diversos grupos. Aparte de eso, completamos el resto de días con más talleres. Ahora en este mismo momento se está llevando a cabo uno que es de reutilización de sobras de comida, ¿no? Entonces, de elaborar recetas con lo que nos sobra diariamente, un poco más, saliéndonos un poco a lo mejor de las típicas croquetas o de la típica tortilla de espinaca. Pues bueno, con Fran pues hemos buscado otro tipo de cosas más novedosas. Y luego, mañana por la mañana, tendremos un taller de reciclado accesible, en el que, bueno, daremos a conocer algunos útiles también que vienen muy bien para la gente o las personas las casas que tienen personas con discapacidad. Y bueno, pues todos esos útiles que son mediante material reciclado y que les van a mejorar su calidad de vida. Pues como vemos, actividades por doquier en pocas horas, porque la verdad es que estos son dos días nada más, pero hay muchas actividades por parte de esta empresa, a la que vamos a aprovechar para preguntarle, porque claro, una empresa de ocio y tiempo libre es también imaginación, también es creatividad, también es estarse renovando constantemente para pues atraer la atención de todo el público, diríamos, y de todos los aficionados a cualquier deporte o actividad cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis en este momento? ¿Cuál es la situación? Son momentos difíciles, ya lo sabemos todos, pero bueno, ¿cómo funciona Tutiplan en estos momentos? Bueno, pues digamos que, hombre, como tú has dicho, siempre es complicado, ¿no? Vamos dando pasos a paso, muy, muy cortito y despacito, pero creo que vamos bastante, bastante seguros. Y bueno, pues vamos dentro de, principalmente nos basamos en ocio, en turismo activo sobre todo, y en teatro. Dentro de ocio, pues bueno, ahora digamos empieza la campaña fuerte. Estamos ya prácticamente casi llenos con las comuniones, con bodas, todo eso desde principios de abril hasta principios de octubre. Tenemos casi todos los fines de semana completos. Aparte de eso, bueno, pues seguimos abiertos a lo que es la parte de turismo activo. Y ahora hace unos días hemos digamos estrenado dos marcas que son Fishing Extremadura y Birding La Serena, con el objetivo de a través de Fishing Extremadura fomentar lo que es la pesca en los embalses de la zona, y a través de Birding La Serena vamos a crear rutas que muestren y dar el servicio a los turistas, sobre todo a nivel internacional, que ya conocemos todos, que vienen a nuestra comarca a observar las aves. Bueno, pues vamos a intentar atraerlos más al pueblo y ofrecerles desde aquí las rutas y el entorno que nosotros tenemos. Y luego, por último, pues con el teatro, bueno, pues también vamos poquito a poco, digamos que, bueno, poquito a poco vamos cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, pues nos vamos tirando. Y ahora mismo, ayer, está Miguel Ángel en Salamanca con una de nuestras obras de teatro, de microteatro, que es Juan Rana, y está durante todo el mes de marzo en Salamanca, de jueves a domingo. Es en la sala, se llama la sala Malhablada.
Así que bueno, pues en esas estamos. Pues estáis muy bien, ¿eh? Para como están las cosas, estáis fenomenalmente, fenomenalmente bien. Pues nada, Fernando, te vamos a dejar. Gracias por habernos atendido y bueno, a seguir trabajando, a seguir innovando y a seguir haciendo pues una empresa fuerte desde Cabeza del Buey, para no solo para Extremadura, sino para el resto de España e incluso, ¿por qué no?, como hablabas antes, acerca del turismo ornitológico para toda Europa. Gracias. Bueno, gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Empresa de Cabeza del Buey a Tutiplan Eventos, nos vamos a una empresa ubicada en Castuera. Estamos con José Mendoza, que es de Multihabitat. Multihabitat, bueno, pues es una empresa conocida, está este año aquí en Espacio CIR Plus y queremos que nos hable un poquito, bueno, pues acerca de todo lo que conlleva su empresa, que me imagino que es totalmente relacionada con el medio ambiente, ¿no? Sí, Multihabitat es una empresa de carácter social y bueno, también tiene una parte muy implicada con el trabajo del habitar. Por eso el nombre de Multihabitat, porque cada persona es un mundo y habita de un modo. Entonces nosotros, todo el grupo que lo componemos, arquitectos, biólogos, ingenieros, pues nos preocupamos un poco de esos modos de habitar. Y actualmente pues hemos abordado trabajos de arquitectura, de ingeniería y de medio ambiente, y siempre bajo un fundamento de la reutilización y la deconstrucción para no generar residuos. Oye, José, esto es interesantísimo. Vamos a ir por parte entonces y vamos a saber cuánto tiempo tiene la empresa, hace cuánto tiempo se crea. Pues la empresa, bueno, surge en 2010, entonces tenía el nombre de Proyecto Asilo, porque hablamos de que del griego, proyecto es el objetivo fin y asilo es dar cobijo, cobertura. Entonces surge con esa idea de trabajar como bajo el cobijo o la cobertura del conocimiento y en colaboración con los demás. La gente no entendía este término, entonces la cambiamos a Multihabitat. Llevamos poco menos de un año con el nombre y también porque antes la fundé con otro compañero, entonces era yo el que tiraba un poco del carro. Los lideraba y buscaba proyectos, pero ahora ya somos 5 personas de distintas partes de España: Patricia, que está en Oviedo, María Javaloyes, que está en Alicante, en Jacarilla, Paula, que está en Menorca, y Sergio Ceballos, que está en el puerto de Santa María, bueno, y yo en Castuera. Hay que ver, ¿eh? Estáis repartidos por todo el territorio. Quería también preguntarte si aquí en Extremadura la gente está mentalizada con esto del hábitat natural, el medio ambiente. Bueno, te puedes encontrar de todo. Es como hablábamos hace unos meses, ¿no? Que hay desde el que nos encarga la vivienda con pacas de paja y es tan usual, ¿no? Él no plantea ningún problema porque pues son pacas de paja y la podemos construir con pacas de paja. Como el que cuando le dices que utilizamos bloques de tierra, te pone así, no, a mí ponme lo de toda la vida, ladrillo y hormigón. Cuando el ladrillo y el hormigón no tienen, o sea, sobre todo el hormigón no tiene tanta historia, tienen ciento y poco años de historia. Entonces, no es que todo el mundo esté sensibilizado, pero sí hay un número importante que sí lo está. Y luego, sobre todo, es importante que la gente, aunque no esté sensibilizada, cuando le cuenten los modelos de trabajo, empieza a entenderlo. O sea, que lo importante no es que si están o no están, sino que hay como intención de poder aprender otras cosas. Y si lo ven viable, pues lo aceptan. Fíjate, José, estaba pensando ahora cuando estabas hablando, hablábamos de mentalización de la gente. Qué paradoja que precisamente con esos materiales, con paja, tierra, que era con lo que se construía antes, hoy se sorprenda tanto la gente y diga que se le haga como se suele hacer toda la vida, con cemento y ladrillo. Claro, a mí me sorprende, por eso te digo, que no es tan antiguo el hormigón y que me hablen de toda la vida. Toda la vida se ha utilizado la cal, se ha utilizado el barro, la paja, se han hecho los adobes y a la gente se sorprendía. En la casa de mis padres desmontamos todo el tejado, toda la cubierta, toda la segunda planta, el doblado, como lo llamamos aquí, y con esos mismos adobes construimos nuevamente la vivienda, pero con nuevas prestaciones. Es un proyecto que os invito a ver. Si buscáis en internet Colón 36, arquitectura y de construcción,
podréis ver los vídeos en cómo desmontamos la vivienda, desmontar como si fuera quitar un tornillo, pero no quitábamos tornillos, quitábamos los adobes. Y luego los reutilizamos en levantarlo otra vez nuevamente, pero ya con más calidad. Aquí en Extremadura, personalmente yo vi un reportaje no hace mucho de que se había construido una casa con alpacas de paja. Incluso llegué a leer un artículo en el que el vecino se sorprendió muchísimo porque venían cargados los camiones o remolques de tractores con paja y le iban dejando allí la paja en la calle y estaba diciendo, bueno, incluso llamó a la policía local, ¿no? Y dijo, ¿qué está haciendo este, no? Trayendo paja aquí, almacenando paja. Y fíjate, era para construir una casa. Sí, pero, o sea, que ya no solo la paja, sino tenemos muchos materiales en la zona, por ejemplo, la lana. En la cubierta de mis padres, el aislamiento es con lana de oveja, lana. Agarramos la lana que tenemos allí en el polígono de Castuera, están los que la empaquetan. Agarramos 300 kilos de lana, la limpiamos, le pusimos sal de bórax y la metimos en los cajones de madera, los alveolares se llama. Y ahí está, funcionando sin problema y aislando perfectamente. Además de la casa, de tu propia casa, ¿qué otros trabajos así a destacar habéis hecho aquí en la región? Pues si nos vamos a Santi Espíritu tenemos el consultorio médico, que ese lo que más me gusta o lo que más digo es que es de los pocos centros que está preparado para todo tipo de discapacidades. Es decir, los ciegos normalmente cuando van al hospital no tienen forma de moverse por el hospital. Este centro médico, este consultorio médico, tiene un tipo de baldosa que ayuda al invidente a guiar dónde están las consultas, dónde están los servicios o dónde está la zona de espera, ¿no? También, no solo eso, que por el coste que hicimos el consultorio y un edificio en la segunda planta, podemos ver otros casos como el de Benquerencia o el de El Echal, que cuestan casi lo mismo o más, o casi el 150% más, y tienen solo una planta. O sea, con el mismo presupuesto, nosotros hemos construido el doble de superficie que en otros pueblos. Entonces también es un poco el cómo hemos trabajado, ¿no? Quiere decir, a ver qué pasa con esos fondos, dónde van, en qué se invierten, qué materiales utilizan. Es un poco esa preocupación, ¿no? Que a veces la gente se cree que por hacerlo sostenible o por hacerlo con los materiales de la zona nos va a salir más caro, pero a veces también es el desconocimiento lo que nos lleva a reflexionar de ese modo. Y vosotros tenéis ayuda, me refiero sobre todo a la promoción, a la hora de poder contarle a la ciudadanía, bueno, pues cuáles son vuestros proyectos, cómo lo hacéis. ¿Tenéis apoyo institucional? Bueno, por ejemplo, el apoyo institucional nosotros se ha visto, en el caso de Lechal, por otra asociación que nos conoce cómo trabajamos, se ha hecho la rehabilitación de un depósito y lo hemos convertido en un centro de recepción de visitantes para pinturas rupestres. Entonces ese depósito, que almacenaba antes agua, parte del depósito lo deconstruimos y reutilizamos esos materiales. Ese ayuntamiento, pues llamémoslo institución pública, pues nos apoyó en el desarrollo de ese trabajo. Igual que ese ayuntamiento, pues también en Castuera pues nos han apoyado en el desarrollo de algunos otros proyectos, o aunque no sea un proyecto de gran envergadura, pero sí talleres que ayuden a sensibilizar, por ejemplo, con la construcción de pacas de paja. En el 2010 nos apoyaron para que mostrásemos al pueblo cómo se construía un muro. Entonces construimos uno de piedra y uno de pacas de paja. El de pacas de paja, un metro y medio de alto por 7 de largo, lo levantamos en cuestión de 2 horas. Y con piedra nos costó una semana. Pero bueno, las dos son sostenibles, pero puedes ver la rapidez de uno y otro, ¿no? Y esta arquitectura sostenible, además de esas demostraciones, vamos a llamarlas así, que vosotros hacéis en algunos pueblos, ¿dónde se puede dirigir la gente? ¿Hay algunas jornadas que vosotros hagáis que concentréis a personas de todos los pueblos de la zona o de incluso fuera de Extremadura para explicárselo tranquilamente, para ver sobre el terreno cómo es la arquitectura sostenible? Porque es una pena, ¿no? No, pues, o sea, nosotros normalmente tenemos un local en Castuera, está en el Cerrillo, y bueno, estamos allí, y luego también estamos en el CIT, en el Centro Integral de Desarrollo, que está a las afueras de Castuera, y tenemos allí una oficina. Entonces allí la gente, pues,
podemos vernos, ahí tenemos nos dejan la sala para poder organizar este tipo de eventos. De momento estamos como probando el lugar porque nos lo han entregado ahora, es una incubadora que nos han dejado y queremos un poco organizar ese tipo de eventos para sensibilizar a la gente. También porque a veces actuamos de manera que es muy cercano a lo local, a los vecinos. Por ejemplo, hemos hecho un huerto en un techo, en un tejado, hemos hecho un huerto. Tanto es así que los vecinos nos llamaban los locos de los tomates en el tejado. Pero ahora que están saliendo que han salido las lechugas, que han salido las espinacas, ahora están las habas, los guisantes, los ajos, todo está saliendo, ¿no? Pues se están quedando sorprendidos y en vez de quedarnos para nosotros, lo estamos compartiendo con ellos para que vean que de calidad, el sabor, la textura, todo es igual de bueno que si lo siembras en el suelo, pero lo único que hacemos es ver, sensibilizar a los cercanos, a la ciudadanía, con eso. Si Fito Fittipaldi se enterase de lo que os llaman en Castuera con los locos del huerto en el tejado, seguro que le ponía nombre a alguna canción, ¿no? Pues oye, José, de verdad que es impresionante poder hablar, te voy a dejar ahora el micrófono, es impresionante poder hablar contigo, que nos cuentes todo esto, y yo creo que Castuera, bueno, pues es también un lujo que pueda tener a una empresa como la vuestra tan próxima, para ver de cerca pues todos estos proyectos y aprender de ellos. Que una cosa que quería contar también, que, o sea, aunque hemos hablado mucho de arquitectura, de la sostenibilidad, también ahora estamos desarrollando un proyecto de vehículos eléctricos. Lo presentamos en Castuera hace 2 años, ha sido la cosa como muy lenta y ya hemos decidido abrirlo a otros pueblos, lo hemos presentado aquí en Cabeza del Buey, esperamos que se ha cogido de buena modo, porque es enseñar a los mecánicos del pueblo, porque nuestro trabajo siempre tiene un carácter social importante. Entonces, formaremos a los mecánicos del pueblo para transformar vehículos de combustión en eléctricos. De manera que cuando llegue el boom de los eléctricos, tengamos a unos técnicos, a una población preparada para eso. Y no que Renault nos tenga que mandar a sus técnicos, a sus ingenieros, sino que nosotros nos preparemos para ese momento. Porque los vehículos eléctricos, como vemos, cada vez hay más y de más marcas. Pero nosotros podemos transformarlos en nuestros propios, ¿vale? Entonces también incluso presentamos el cómo obtener el sello de calidad de movilidad eléctrica, que ahora mismo pues lo tiene Madrid, lo tiene Barcelona, pero imagínense el boom de que un Cabeza del Buey, un Castuera, un Zalamea, cualquier pueblo de nuestra comarca tuviera ese sello, ¿no? No tenemos ni 10.000 habitantes, siempre 5.000, 6.000, y podemos compararnos con un Madrid o con un Sevilla, ¿no? Sería como echarle un pulso a esas grandes metrópolis desde lo rural, ¿no? Madre mía, bueno, pues gente como tú hace falta mucha aquí en La Serena, como vosotros, como esta empresa joven que habéis creado. Muchísimas gracias, José. Te deseamos, bueno, toda la suerte del mundo, de verdad, porque no solo te ibas a beneficiar tú, sino que se beneficia de todos estos proyectos la sociedad entera. Gracias. Venimos del lugar donde se encuentra José Mendoza haciendo pues todos sus trabajos relacionados con el reciclaje a otra empresa de Castuera. Vamos a hablar con Maribel Tena, que es la directora de la empresa MC. Ella es modista, tiene hecho corte y confección y se dedica pues de alguna forma a darle pues una vista distinta, diríamos, a los vestidos, en fin, a la ropa en general, ¿no? Maribel, estos tiempos son difíciles y vosotros sois unos grandes luchadores porque estáis ahí en todos estos tiempos tratando de sacar adelante estos temas del reciclaje en general, que bueno, pues es apasionante, ¿no? El mundo, como podemos comprobar esta tarde en las exposiciones. Cuéntanos un poquito cómo nace tu empresa, cuánto tiempo lleva y bueno, cómo te mueves en los tiempos que corren. Vale, pues mi empresa lleva justo 1 año. Y empecé pues porque no encontraba trabajo y de una afición pues he hecho una empresa. Y en estos tiempos que llevamos pues yo creo que es una salida. Aunque no se le dé mucho valor a lo que es la costura típica de las abuelas, la de las madres y todo eso,
pues está ayudando mucho, pues porque tú ahora mismo un bajo de pantalón, si te enseñas a coger un bajo de pantalón, pues es un dinero que te ahorras. Y aparte de tener la empresa, pues doy cursos y colaboro en talleres y temas de reciclaje de prendas, pues para sacar un partido a las prendas que tenemos en el armario y para que la gente se pueda reciclar lo que tiene en el armario, sacar partido, aprovechar y sacar rendimiento a todo el vestuario ese guardado. Exacto. Bueno, a diferencia de otros stands que estamos viendo, quizás aquí pues la mujer en general esté más relacionada, ¿no?, con la empresa. No sé si también habrá hombres que hayan mostrado interés por ella, pero las mujeres sí que mostrarán interés, ¿no?, porque las mujeres siempre han estado al lado de la costura. Ahora, bueno, pues con la modernidad, diríamos, sí que es cierto que trabajan y tienen menos tiempo para ello, pero bueno, en el fondo, ¿quién no se ha criado al lado de una madre costurera, ¿no? Pues sí que se dirige un poquito más a la mujer, pero están saliendo los hombres. Algo bueno que tiene la crisis, como tenemos tiempo y pues no estar todo el tiempo en el sillón, pues sí que se va apuntando algunos hombres a los cursos y talleres, y también los niños. Es una forma de creatividad. ¿Trabajas mucho con los niños? Me gusta y sí que lo hago, sí. Es curioso y nos sorprende, la verdad, nos sorprende porque en Extremadura parece que hay interés, pero que no, esto no llega a cuajar, ¿no? No llega a cuajar el tema del reciclaje en todos los sentidos. Y hay que luchar mucho, ¿verdad?, para concienciar a la gente de que hay que reciclar, que ese es el futuro, que hay que estar ahí. Sí, hay que concienciar desde la base, desde que son pequeñitos. Hay que enseñarles a reciclar desde lo que son las botellas, el cartón, la botella ya lo hemos dicho, hasta la comida, fabricarte tus propias cremas y sacarle partido a la ropa, porque la ropa cuesta un dinero. Si la sabemos reciclar, vamos diferente, un toque especial que se le da a la ropa que se tiene encima y ya está. ¿Y en ese toque especial siempre trabajas con tela o aportas otros materiales a los vestidos? Aparte de los tejidos, pues también lo que es todo de mercería, pues cintas, pasacintas, botones, pedrería, cremallera, siempre se juega con todo lo que es el material de mercería. Estamos en Extremadura, lógicamente, tú trabajas en Extremadura, pero sales fuera de Extremadura. ¿Qué perspectivas se ven fuera de nuestra región, de lo que puedas ver en directo o de lo que puedas ver a través de las redes sociales? ¿Qué perspectivas tiene España en esto del reciclaje? Yo de momento no he salido de Extremadura, pero a través de las redes sociales tengo contactos que sí que tocan el reciclaje y se está ampliando. Hay bastante, cada vez está más gente apuntándose al tema del reciclaje. Hay espacios como por ejemplo este de Cabeza del Buey, CIRPLUS, este proyecto que empezaban hace 2-3 años aproximadamente aquí. ¿Hay este tipo de espacios en otros lugares de Extremadura? Sí, por ejemplo en Castuera, donde yo vivo, está la Universidad Popular, que he colaborado bastantes veces con ella, y se exponen prendas recicladas y se hacen cursos, se imparten talleres de enseñarte a reciclar las prendas. O sea, está pidiendo, por tanto, Extremadura ya una feria de artesanía reciclada, ¿no? Sí, sí. Además, lo está pidiendo, lo está demandando y yo creo que sería necesario hacerlo. Pues a ver si es verdad, y dentro de poco tenemos una feria de reciclaje en todo orden. Gracias a Maribel por habernos atendido. Bueno, pues esperemos que hayas disfrutado esta tarde aquí con tu taller de costura y de confección reciclada. Y suerte con esa empresa. Muchas gracias. Soy Eva y en esta mañana os vamos a explicar un poco cómo poder hacer productos de apoyo con material que tenemos en casa, material accesible.
Aquí en esta mesa pues tenemos un montón de cosas, aunque muchas más se pueden hacer. Lo más atractivo quizás sean estas mantas que tenemos aquí, que son dos mantas de los sentidos. Se pueden hacer con lo que queramos. Esta, por ejemplo, tiene un poco para trabajar la reminiscencia, un poco también para trabajar la orientación espacial. Tenemos aquí para trabajar el olfato, eso sí que lo tenemos en las dos mantas, para trabajar el olfato, las formas geométricas y los colores en las dos mantas, para trabajar la psicomotricidad fina, ¿vale? Le hemos dado una trenza y lo que le estamos pidiendo es que nos hagan otro igual. Tenemos puzzles también para que le damos la muestra. Esto todo está hecho con velcro, esto lo podemos hacer en nuestras casas. Son cosas que tenemos y que viendo qué es lo que tenemos que trabajar, pues le tenemos que dar un poquito a la imaginación. Aquí vemos que se pueden hacer muchísimas cosas y trabajarlas con estas mantas. Estas sobre todo para personas con Alzheimer, trabajan muy bien porque lo que estamos haciendo en todo momento es que recuerde, que no se le vayan las capacidades. Aquí en lo de la reminiscencia es tan fácil como enseñarles un álbum. Nosotros tenemos aquí fotos del pueblo, pero aparte de fotos del pueblo podemos meterle fotos de los hijos, nietos y otros familiares. Un poquito por aquí también tenemos unos vasos, que esto sobre todo para las personas con enfermedad con Parkinson, son dos vasos que tenemos en casa, normales. Lo único que hemos hecho es que a uno le hemos metido tierra, entonces este vaso lo que hace es que nos pesa. Al meterle el otro donde tiene nuestro líquido, la persona con Parkinson va a temblar menos. Antes me preguntaban y se pueden hacer muchísimas cosas, porque simplemente con un saco relleno de arena, puesto con unos velcro, lo que nos va a facilitar a la hora de comer que no se nos caiga que no se les caiga la comida. Aquí también tenemos, por ejemplo, un abotonador que es facilísimo, está hecho con un clip de los que tenemos para trabar los folios y un corcho. Con esto lo que hacemos es que ayudamos a las personas que tienen dificultades psicomotrices, perceptivas y demás. Esto se mete por el ojal y se traba el botón, ¿vale? Al tirar, el botón se queda dentro del ojal y sacamos nuestro abotonador. Una cosa facilísima y es que todos, tanto personas mayores como personas jóvenes, llevamos un montón de pastillas que tenemos que guardar. Y esto está hecho con dos tapones de una botella, ¿vale? Os lo saco a ver si puedo. Esto es la boquilla de la botella, que lo que hacemos es que le metemos un tapón y lo dejamos encajado dentro. Y ahora ya solamente tenemos que utilizar este cada vez que queramos entrar y sacar nuestras pastillas. Aquí también tenemos un vaso adaptado que es para personas que tengan problemas en la movilidad en el cuello. Lo que hacemos es que le hemos cortado la parte de adelante del vaso y para beber, pues ya no tienen que levantar el cuello. Esto lo que nos permite es que no nos dé la nariz en el vaso y puedan levantar mucho más el vaso sin tener que mover, que levantar la cabeza. Luego tenemos cubiertos adaptados, tanto podemos hacer cucharas como tenedores y demás. Lo único que nos permite es que personas que tengan problemas a la hora de manipular con la mano, no tengan que hacer este gesto que es el que nosotros movemos, directamente cogen y van a la boca. Y esto que hoy nos preguntaba mucha gente en los talleres, pues es algo tan fácil como un sube media. Vale, lo hemos hecho con una botella de plástico. Hemos cortado la forma y le hemos puesto dos galoncillos, dos tiras para tirar. Metemos aquí la media y entonces despacito vamos tirando para arriba hasta que nuestra media se queda en nuestro pie y hemos sacado el sube media. Bueno, aquí tenemos un poquito de lo que se puede hacer, pero realmente podemos hacer muchísimas más cosas solamente con un poco de imaginación. Los productos de apoyo son muy caros y a lo mejor pues haciéndolos con cosas que tenemos en casa pues ahorramos mucho más, y lo hemos hecho nosotros y lo hemos adaptado a la persona que nosotros queremos. Entonces siempre va a ser mucho más útil. Such a worth, you really wanna care. Boys, girls.
Y vamos a hacer un taller de trapillo de plástico. Lo mismo que el trapillo de tela, de camisetas y de los trapos que tenemos en casa, pues con las bolsas que tenemos en casa de colorines. Esto es tan fácil como intentar hacer un ovillo, como este o como cualquiera, en vez de con tela o con hilo, con plástico, para luego trabajarle a ganchillo. ¿Eh? Una aguja. Ya está. Podéis hacer enredito. Son cosas muy sencillas. Luego se pueden hacer muchas cosas. Ya es la imaginación de cada una, ¿sabes? Mira. Mira la tijera. Dame la máquina. Se trata de cortarla como unos 2 centímetros. La tira. Yo las doblo porque estas bolsas tan grandes para cortar una a una es muy complicado. ¿Ves? Mira. Hasta ahí. Y hasta ahí. Esa tira se tiene que quedar intacta. ¿Lo estás haciendo bien, Antonia? Sí, sí, lo estás haciendo bien. Tú te estás mirando a ti a lo que tú estás haciendo. Ya está. Lo que es la boca arriba. ¿Habéis traído bolsas de colores y eso? Yo he traído, pero son más chiquitillas. Sí, 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 mejor, mejor, mucho mejor. Esta es que es verde. Da igual, pues sacarla y ya podéis estar haciendo. Mira. ¿Y esta que tiene aquí? Esto. Pues esto es un monederito. Solamente lleva bolsa y un botón. Las mías son más finitas. Sí, no, no, esas de casa. Sí, vale, se trata de las que tengas en casa, tampoco. Mira, ve. Mira, puedes. En hacer esto. Ay, como mucho media hora. No sé. Claro, no se me ha ocurrido cronometrarme, yo pongo. Y yo qué sé. Como mucho media hora, tampoco. Depende de la habilidad, ¿no? La de además que te dé. Claro. Una vez que te pone. Hombre, va en función de si sabes hacer ganchillo o no. Quien no sepa hacer ganchillo, pues lo primero que tiene que aprender es hacer ganchillo. Claro. Porque con 2 agujas esto queda. Indispensable saber hacer ganchillo. Sí, porque si no, porque se puede aprender a hacer ganchillo y después se puede aprender a hacer esto. Aquí se aprende todo. Mira, lo primero, córtale. Buenas tardes, me llamo José Vicente y a continuación vamos a realizar el taller de vasos con botella de vidrio reciclable, ¿vale? Este es el instrumento terminado, ¿vale? Para ello necesitaremos una botella de vino, de cerveza, de lo que se quiera, vacía, alcohol, un trozo de lana, mechero y un barreño de agua con mucho hielo. Es importante que esté muy fría el agua. ¿Vale? Vamos a mojar. Lo primero que vamos a realizar es mojar la lana en alcohol. Se tiene que quedar bien empapado. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, lo ataremos alrededor de la botella. Vale, cortamos la lana sobrante con la ayuda de unas tijeras. Y a continuación tenemos que prender la lana empapada en alcohol durante 30 segundos y dar vueltas a la botella.
esto. ¿Vale? Aquí tenemos el resultado. A continuación tendremos que lijar los bordes para que no nos cortemos. ¿Vale? Y una vez que quede bien lijado los bordes, ya tendremos listo nuestra taza.